¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona tu metabolismo durante el ayuno? El metabolismo de nuestro organismo continúa activo entre comidas y durante la noche, ya que el funcionamiento de los distintos órganos, como el corazón o el cerebro, así como de muchos otros procesos, precisa de una fuente de energía. Cuando transcurren varias horas de ayuno, los niveles de glucosa en sangre disminuyen. El mantenimiento de los niveles de glucosa en sangre es esencial también durante el ayuno, ya que este azúcar es la principal fuente de energía del cerebro y la única utilizada por los glóbulos rojos. También el sistema nervioso, los testículos, la médula renal y los tejidos embrionarios utilizan la glucosa como fuente principal de energía. La bajada de los niveles de glucosa en sangre es percibida por las células alfa de los islotes de Langerhans del páncreas, que en estas condiciones liberan la hormona glucagón. La entrada de glucosa a las células alfa y la consiguiente producción de energía se debe a la actividad del transportador GLUT1. Cuando los niveles de glucosa en sangre disminuyen, se produce una disminución de la concentración de ATP en las células. Esta situación ocasiona el cierre de los canales de potasio sensibles a ATP, reduciendo la salida de potasio. La despolarización resultante de la membrana plasmática provoca la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje. El aumento del calcio citosólico desencadena finalmente la liberación de la hormona al torrente sanguíneo. El glucagón, una vez liberado a la sangre, permite la coordinación del metabolismo en los distintos tejidos, con objeto de satisfacer sus demandas de energía. La unión del glucagón a los receptores de membrana en los distintos tipos celulares provoca la activación de la enzima adenilato ciclasa, que transforma el ATP en AMP cíclico. Este provoca a su vez la activación de la proteína quinasa A, poniendo en marcha una cascada de señalización. Como resultado, se reprograma el metabolismo de los diferentes tejidos y órganos. El hígado juega un papel esencial en el mantenimiento de los niveles de glucosa en estas condiciones, gracias a su flexibilidad metabólica. De este modo, el metabolismo del hígado se ajusta para mantener la disponibilidad de glucosa. Cuando los niveles de glucosa en sangre bajan durante el ayuno, la hormona glucagón estimula la liberación de glucosa del hígado. Esto sucede, en primer lugar, mediante la activación de la degradación de glucógeno hepático. Este polisacárido, acumulado en cantidad limitada, se degrada para liberar glucosa a la sangre. De esta forma, se restablecen los niveles de glucosa en sangre. La activación de la degradación de glucógeno hepático se produce mediante la activación de la proteína quinasa A por glucagón. Esto provoca la fosforilación y activación de la fosforilasa quinasa, la cual a su vez activa a la glucógeno fosforilasa por fosforilación. Esta enzima es responsable de la rotura fosforolítica de los enlaces glucosídicos, generando glucosa 6-fosfato. La capacidad del hígado de movilizar rápidamente sus reservas de azúcar es esencial en la respuesta a la hipoglucemia en el ayuno. Una vez agotadas las reservas de glucógeno, el hígado continúa produciendo glucosa mediante gluconeogénesis. A partir de sustratos como los aminoácidos, generados por la degradación de proteínas musculares, glicerol, liberado en la movilización de las grasas del tejido adiposo, o el oxalacetato del ciclo de Krebs, se genera glucosa. La activación de la gluconeogénesis es desencadenada también por la hormona glucagón. La unión de la hormona a sus receptores activa la proteína quinasa A, que promueve la activación de la fructosa 1,6-bisfosfatasa, FBPasa 1, principal enzima reguladora de la gluconeogénesis, a través de la disminución de los niveles de fructosa 2,6-bisfosfato. Los niveles incrementados de fosfoenol piruvato carboxiquinasa, debidos a la inducción de su expresión por glucagón, contribuyen al aumento de la gluconeogénesis. Con objeto de mantener la homeostasis energética durante el ayuno, se ponen en marcha otros mecanismos de generación de energía. En concreto, durante el ayuno, el glucagón promueve la movilización de las grasas del tejido adiposo. La fosforilación por la proteína quinasa A, de la proteína que rodea la gota de grasa en los adipocitos, llamada perilipina, y de la lipasa sensible a hormonas, LSH, facilita el acceso de las lipasas a las grasas acumuladas, liberando ácidos grasos y glicerol al torrente sanguíneo. Además, en estas condiciones de baja disponibilidad energética, se favorece el uso de los ácidos grasos como fuente de energía para el músculo.
La degradación de ácidos grasos en el músculo proporciona energía en forma de ATP. A medida que aumenta el tiempo de ayuno, el hígado destina una mayor proporción de los ácidos grasos a la generación de cuerpos cetónicos. De hecho, el proceso de cetogénesis también es estimulado por glucagón. Los cuerpos cetónicos generados a partir del acetil-CoA en el hígado, acetoacetato y B-hidroxibutirato, pueden ser utilizados por el músculo cardíaco y la corteza suprarrenal como fuente de energía y también por el cerebro en ayunos prolongados de más de 24 horas. Al funcionamiento del metabolismo del hígado en estas condiciones, se le denomina hígado glucogénico, ya que se centra en la generación de glucosa para el cerebro. El glucógeno hepático, el glicerol derivado de la movilización de grasas en el tejido adiposo, y los aminoácidos derivados de la degradación de proteínas, se utilizan como sustratos con esta finalidad. Además, en ayunos prolongados, se sintetizan los cuerpos cetónicos a partir de las grasas acumuladas. Sin embargo, su acumulación en exceso en la sangre y la orina es tóxica para el organismo. Por ello, es necesario para nuestra supervivencia mantener una dieta que asegure los niveles adecuados de cuerpos cetónicos durante el ayuno, evitando producirlos en exceso.